Vale, pues aquí estamos en Layers of Fears. Este juego salió hace unos días, o hace un mes, o alguna cosa así, en venta anticipada a modo de demo. Nos dejaba jugar pues 1 hora y 50 minutos, algo así. Bueno, no tanto, no, 1 hora y 30. Y bueno, te dejaba con la partida a medio o tres cuartas partes, porque son de 4 a 5 horas de juego. Y apuntaba muy buenas maneras, la verdad. Se trata de un juego de gráfico, pero de terror, inspirado en juegos como Soma, o como Amnesia, como PT, cosas así, ¿no? No llegando a sus extremos tal vez, pero respetable dentro de lo que cabe, ¿no? Y el juego se basa todo en el cuadro este que iremos pintando poco a poco, y entonces se recuerda mucho al retrato de Dorian Gray, ¿no? De hecho, al principio se verá una cita precisamente de Oscar Wilde, ¿no? Y bueno, como todo juego gráfico de este tipo de terror y aventura, pues tienes que ir buscando cosas y esperar los sustos y todas estas cosas. Al principio te asustas mucho, después poco a poco va bajando, porque se hace bastante lineal dentro de lo que es este tipo de juegos. Pero es que, ¿qué es lo que, qué, cuál es el que no le pasa a esto, ¿no? Queremos un juego que dure 5 horas y estemos siempre con el aire en el cuerpo, eso es imposible, creo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que nada más. Nada, y viéndolo, que tenía algo en la cabeza que contaros, pero se me ha olvidado. O sea que volvemos a empezar, porque hice el prólogo para ver cómo quedaba el sonido y tal, y mejor empezamos desde cero. Bueno, sí, somos un viejo decrépito, que tenemos una cojera I know how tremenda, you must feel, y estamos dados al alcohol. lost, alone, Y somos pintor y hopeless. músico. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Tenemos que acabar nuestro cuadro, ¿no? Que es lo único que parece ser que hemos deseado en esta vida. Dice, todo retrato que haya sido pintado con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, que es lo que os comentaba antes. Entonces todo el juego está inspirado en eso, ¿no? Bueno, vamos allá a ver qué tal se nos da. Bueno, los movimientos son muy fáciles, botón izquierdo para coger las cosas y verlas, botón derecho soltarlos, y con el botón derecho solo hacemos un zoom. Y la manera de funcionar es apretando con el clic izquierdo y moviéndolo todo. Aquí los zapatitos del niño, tenemos un niño, una niña, no lo sabemos todavía. Y tenemos un perro. Vale, pues ala, vamos para adentro. Hemos llegado a nuestra mansión. Parece que tenemos un perro, ¿no? Popkles. Popkel. Popkel, no, algo así. La cocinita. Con el espacio podemos cambiarlo y traducir directamente. Me imaginé que te quedarías despierta toda la noche, así que te he hecho un pequeño regalo. Ya sabes, apuesto a que incluso Rembrandt se tomaba algún respiro de su brillantez y roncaba como el resto. En otras palabras, que te vayas a dormir, tontorrón, que te quiero. ¡Mua! Precioso. Esta es nuestra querida mujercita que nos ha dejado una carta. Casi todo, si no decirlo todo, se puede abrir, se puede tocar. En esta versión se toma más en serio las cosas que hay en los cajones. La versión de Early Access, esta, la Exception, la mitad de las cosas no servían para nada. Bueno, esto es una receta. Bueno, no es que no sirvieran para nada, pero faltaban muchas cosas, porque para eso era una partida. Paprika y sugar.
Ya veis que vamos cojeando. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio, otros lo comparan con Van Eyck, y un duro crítico que pidió que su nombre quedase en el anonimato fue más allá y lo invocó como el espíritu del gran Leonardo, o sea, nosotros. Se mire por donde se mire, la exposición tuvo un enorme éxito, mantiene un estilo único con su combinación de influencias del Renacimiento y las técnicas más progresivas. El artista acudió personalmente a su evento acompañado de su preciosa esposa, que lucía un exquisito vestido negro. Nos confesó que el matrimonio está esperando descendencia. Nuestra querida... Vamos a tener un baby. Estimado señor, nos gustaría pedirle que, por favor, dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarles de que mi madre es una mujer respetable y no se toma muy bien este tipo de acusaciones. Todos nuestros empleados que han visitado su casa han informado de que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo, por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que un spray profiláctico. Esta carta constituye nuestro último aviso. La siguiente será de nuestros abogados. Un cordial saludo, Carl Denton, pacificadores de plagas molestas y compañía. Vaya, tenemos la casa llena de ratas, aunque estos dicen que no. Señor, no he tocado el taller, justo como me pidió. No me puedo imaginar el desastre que habrá dentro. Además, si tanto le importa esa habitación, debería prestar más atención a dónde deja las llaves. Las ha dejado en su despacho. Que pase un buen día. Caray, con el mayordomo está mosqueado. Sótano donde tenemos la bodega, supongo. Joder, con que no había ratas, ¿eh? Menos mal. Menos mal que no había ratas. ¿Hay más luz por aquí? Mira, 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 la cantidad de ratoleñas que hay. Escolta, escolar. Bueno, ah, mira, artes y música, claro. Educación física exento. Vamos, que éramos. Bueno, podemos correr un poquito con el shift. Voy a soltar malo esto. Violín, supongo, ¿no? ¿Eh? ¿La luz? Perra. Vámonos para arriba, que aquí ya lo hemos visto. Vamos, macho. Tum, tum. Bueno, ahora quiero buscar la llave. Compañía de prótesis Aquiles. Una prótesis por debajo de la rodilla. ¿Cómo la pueden haber cagado con la longitud? Coño, han hecho una pata más corta. Ratas, ¿eh? Y tengo la casa llena de matar ratas. ¡Vivo! ¿Cuántas? Menos mal que no hay ratas. Bueno. Thank you.
que están cabreados con nosotros. Aunque no teníamos ratas, ¿eh? Pues mira. Uy, nuestra pata. Que nos cuesta subir. Aquí falta algo. He estado trabajando toda la noche, no me despiertes. Este debe ser el cuarto de del mayordomo, tal vez. No, es tu cuarto. Verás el YouTube, verás. Lo siento, no pude dormir, la pierna me volvía a molestar. Aprovecha para trabajar un poco, te quiero. O sea, le hemos dejado una nota a nuestra querida esposa. La bebida es algo que en esta casa no falta. 14-13 fuego en los nuevos grandes almacenes. Deja docenas luchando por su vida. Bueno, después de la partida. Cómo nos va la bebida, ¿eh? Bueno, vámonos. Y el pianito. Para entrar al despachito, a nuestro trabajo. Mi querido amigo, déjame preguntarte una cosa. ¿Has perdido completamente el juicio? Sé que estás pasando por momentos difíciles, de verdad que lo sé. Es por eso que dejé que hicieras esas ilustraciones en una primera estancia, por los viejos tiempos. Incluso te di deliberadamente una tarea fácil. Pensé que Caperucita Roja iba a ser pan comido para ti. Lo que no esperaba era encontrarme con esta pesadilla en potencia que me has mandado para un maldito cuento infantil. De ninguna manera lo usaré, y ya me estoy arrepintiendo de haber hecho el pago por adelantado. Por favor, tómate un respiro y arregla tus problemas de una vez. Tu viejo amigo Liam Braxton, editorial Whispered Time. En inglés era un poco más duro. El cuento. Bueno, joder, se lo está comiendo. Bueno, al fin y al cabo, Caperucita Roja no era tampoco un cuento suave que se dijera, ¿no? Luego lo llenaban de piedras, lo tiraban al fondo del mar, yo qué sé lo que le hacían al pobre lobo. Historia de Dorian Gray. ¿Qué es lo que la verdad esconde, ¿no? Vale, pues vámonos para abajo a nuestro taller. Ah, no, espera, aquí había una habitación del niño. ¿Hay alguien ahí? Yeah.
Oh, daddy, mami y mi niña. Entonces una niña. Es una niña, es una niña. Además, una habitación de color rosa no podía ser de otra cosa, ¿no? La aventura y descansaremos un momento. Bueno, allá hemos llegado a nuestro cuarto de relax y aventura. Aquí es donde recorremos cuando acabamos las fases. Tenemos que venir aquí y empezaremos a ver las diferentes cosas que van ocurriendo en la partida. Y este somos nosotros, ahí, viejo y arrugado. Mira lo que pinta tengo. ¡Ey, abuelo! Vale. Ya veréis que aquí se va llenando a medida que vayamos acabando los capítulos, pues se irá llenando de cosas. Y esto se va llenando poco a poco. Perdido, te lo mereces, acábalo. A medida que vayamos acabando el cuadro, se irán saliendo también más frases. Y hasta aquí os puedo contar. A partir de ahora ya no os cuento nada. Vale, me dais un segundo que voy a preparar la gráfica, que no sé qué le pasa. Vale, ya estamos aquí. Va, comenzamos. Partidas de este tipo de juegos, no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, entonces hay que empezar a buscar. Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. Vivimos en la misma casa, por el amor de Dios, ven a hablarme cuando hayas acabado, antes de irte a dormir. Esta debe ser nuestra señora que está hasta las narices de que solo hagamos que pintar. Hazlo bien de una vez. Vale. Vuelve a conectar con tu pareja, reconstruir tu relación, descubre el placer de tu matrimonio de nuevo. Vaya, tenemos problemas sentimentales, ¿eh?
Estimado señor y señora, les pedimos amablemente pero firmemente que bajen la voz durante la noche. Sus problemas matrimoniales, a pesar de ser lamentables, son algo privado y así deberían quedar. No nos concierne a nosotros y menos a nuestros hijos. Por favor, piensen que no todo el mundo es un artista con tiempo libre. Algunos nos despertamos temprano y trabajamos para ganarnos la vida. Necesitamos descansar. Debo advertirles de que, si esto sigue así, me veré forzado a llamar a la policía. Firmado, vuestros muy cansados vecinos. ¡Qué bueno! O sea, lo iba, y está en círculos. O sea que, además de en círculos, además de estar peleando, o sea, de no tener esto, nos poníamos a chillar como locos. Vale, vale. Su compañía para celebrar la boda el sábado 9 de junio a las 2 de la tarde en la iglesia de San Lucas. Esto debería ser nuestra esta tarjeta de boda, ¿no? Thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Estaba en la otra partida. Early Access. No veo nada. Amor mío, aun a sabiendas de que no has nacido, ya siento tu presencia. Es alucinante. No me puedo creer la suerte que tengo. Hace un año todo lo que tenía era talento y ambición. Ahora, a pesar de todo, tengo una carrera, un esposo que me ama y a ti. Nunca fui una persona muy religiosa. Me imagino que lo que otros buscan en un sermón, yo lo he encontrado perfeccionando mi arte. Vale. Pero ahora no puedo evitar sentir que hay un poder superior cuidando de mí. Una vez me dijeron que nunca triunfaría en la música. Ahora realizo conciertos repletos de audiencia en los lugares más prestigiosos del país. También decían que tenía un carácter difícil y que jamás encontraría mi alma gemela.
Adivina de nuevo. Por último, un doctor una vez me dijo que no seré capaz de tener un hijo propio. Y aún así, aquí estás dentro de mí. ¿Es posible que sea la mujer más feliz del mundo? Te quiero mucho. Qué bien. Qué bonito. Qué bonito. Pero yo no veo un pimiento aquí debajo. Aquí, hay una luz. ¡Ay! Joder, con el cabezón. Algo por aquí detrás para enseñarme. Esta es la trampilla donde nos hemos... Vale, pues nos vamos. A pedir... Eso no las encuentran porque se desaparecen. Los tíos han guardado unos cuantos sustos para esto, porque en la Herling esta no salía. En la versión anticipada no salía este trozo. Vale, pues aquí. Pam, pam. ¡Ah, joder! ¡Joder, joder, 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 joder! Pintura, pasos y mentiras. Mentiras profundamente pintadas. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. No se detiene, no me rendiré fácilmente. Pues para las ratas, porque no hay ratas. Menos mal, que no había ratas. Mírala, mírala. Uy, 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 ¿qué ha pasado? Todos para allí, serán burras a quemarse. Anda, que también. Otra. Mira, un osito. Pero que vais al fuego, tontorrona. Vaya, pa' tontorrón yo. ¡Joder! Me cago en su padre. Qué susto me ha dado los putos libros. Era un tío, ¿no? Patada le he dado al ordenador. ¡Oh! Me he hecho daño en la pierna. Joder. Me he hecho daño en el pie. En el dedo gordo le he pegado a la torre. ¿Estás bien, niña? Ya no, se ha quedado coja. ¿Qué patada le he dado a la caja? ¿Y a este qué le ha pasado? Se ha caído del cuadro. ¿Va a ir a parar?
Esto no era así antes, ¿no? Creo, no me acuerdo. Hola, en respuesta a tu última carta, seguro que no es nada demasiado preocupante. Las mujeres están raras después de tener un hijo, las hormonas, desequilibrios y todo eso. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, recuerdo que a Valerie le sentó fatal. Le preguntaba qué quería comer y ella rompía a llorar. Pero tú debes estar con ella y todo saldrá bien. Bueno, ya sé que prometí no meterte prisa, pero disfruta de tu merecido descanso, pero solo para que lo sepas. Me están llamando por el yin yang. Peticiones por todas partes. Me están llamando por el yin yang. ¿Qué es esto? Estás muy solicitado, amigo mío. Quizás debamos aprovechar el momento, pero la familia es lo primero. Tu agente y amigo Thomas Caldor. Vale, o sea que tenemos que pintar. Bueno, pues ya lo haremos, tranquilo. Cosas que no entiendo, que no sé si es que te mata o es que tiene que ocurrir eso. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Hasta ahora. O sea que nuestro marido tiene una mujer en casa. ¿Para dónde vamos? Para aquí no. Bueno, este juego, no sé si os lo he comentado, hay momentos en que hay alguna bifurcación que podremos irnos para un lado o para otro, y entonces dependiendo de dónde vayamos podremos volver a jugarlo. El argumento no, el argumento se acaba con la partida, pero es rejugable, o sea que podremos ir a buscar cosas que nos hemos dejado por el camino, porque tenemos que ir recogiendo notas y todas esas cosas. Cuando vayamos a la habitación, a la de la pintura, ya os explicaré lo que es, lo que quiero decir con esto. ¿Hay luz por aquí para encender? Está muy oscuro. Paprika. Deprisa, que si me dejo algo, pues tendría que volver a buscarlo. Hey, ahora ya me he perdido con tanta vuelta. No sé si vuelvo para atrás o voy para adelante. No, me parece que nos hemos vuelto a dar la vuelta. Ahora vamos bien. Ahora vamos bien para pegarnos un susto, verás. La cocina, qué bien. Está rompida. Aquí tenemos que hacer algo con la bala. Coño. Se cae la fruta del cuadro. Joder, 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 joder. Vale, 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 vale. Me voy, me voy. Para de caer cosas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí para salir? ¿Hay que tocar la balanza? Pues... ahí no voy yo. Me voy por aquí. No, tampoco. Era por donde salgo. ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado?
tomates por el suelo. No hay nada más que buscar por aquí. Bueno, pues está claro que hay que salir por donde hemos venido. Pues no. Lo que falta hacer todavía para salir. ¿Qué? Pero algo hay que hacer. Está muy oscuro. Oiga. Estaba aquí. Veo un pimiento. Abajo, me parece. Aunque no se vea nada. Está cerrado, no hay nada ahí. Entiendo nada. No se ve nada. Oiga, ponga algo de luz. Que se abre cerrando la puerta. Algo hay que hacer. Que suena por aquí, no sé lo que es. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Esto que es raro. Ahora sí que podemos salir porque está esto como más alumbrado, ¿no? Sí, ahora podemos salir. Anda, mira, ya estamos aquí. Vale, esta es la primera parte. Este es nuestro libro de viaje, por decirlo de alguna manera. Exacto, aquí tenemos a nuestra señora de antes. Saldrá la primera nota, me imagino. Exacto, la de aún a sabiendas que no has nacido. Vale. Aquí la primera rata que hemos pillado. Y ahora tenemos que pintar nuestro cuadro. Y aquí se irá rellenando. Odio incluso ahora perdido, te lo mereces, acábalo. Hay más cosas. Allá vamos. Par de flamingos. Odio incluso ahora perdido, te lo mereces, acábalo. Sí, bien. Anda. Ah, vale, el trozo de piel que hemos sacado. Vale. Pues venga, aquí lo dejamos como primera parte.
Respirar hondo. Recuerda, eres un profesional. Tan solo los primeros trazos. Después ya va solo. ¿Dónde está la dificultad? Muy bien. Aquí dejamos la primera parte de nuestra aventura y seguiremos en el siguiente capítulo, que abriremos la puerta y saldremos. ¡Hasta luego!